y es que queremos invitar a toda la población, a todos los ciberusuarios del IRMIE, a que estén en sintonía este próximo viernes 29. Atención por las redes oficiales de esta institución, ya que estaremos realizando el primer Facebook e Instagram Live con una videoconferencia. ¿De qué estamos hablando? Vamos a empezar el viernes 29 a transmitir con las declaraciones de una experta en la materia. En esta ocasión, la doctora Tania, quien es cardióloga, una conferencia en vivo por las redes sociales donde usted tendrá la oportunidad de emitir sus preguntas, sus inquietudes y las mismas ser respondidas en tiempo real. ¿Qué significa esto? Usted tendrá la oportunidad prácticamente de consultarse de manera gratuita. Y es que el viernes 29 se celebra el Día Mundial del Corazón. Y en este sentido, el IRMIE pues ha querido utilizar este día específicamente para hacer una transmisión en vivo de una conferencia con una experta en la materia, donde ella nos estará hablando sobre puntos muy importantes con relación al tema y sobre todo maneras de prevenir enfermedades de hipertensión. Así es que les invitamos a sintonizar por Facebook a través de irmie.sa y en Instagram a través de @irmierd. Esas son las cuentas oficiales del IRMIE, tanto en Instagram como en Twitter, @irmierd, anótelo, y en Facebook irmie.sa. Viernes 29 a partir de las 8:30 de la noche estaremos transmitiendo en vivo una conferencia con la doctora Tania Paul, quien estará pues ofreciendo importantes explicaciones con relación a la hipertensión, esta enfermedad, señores, que ha tenido tanto auge en los últimos tiempos en nuestra sociedad. Factores que muchas veces ignoramos que están contribuyendo a deteriorar nuestra salud, que están induciendo a la persona a convertirse en hipertenso, incluso nuestros niños, cuya alimentación muchas veces no es la más adecuada por la inmediatez, el estrés en el que nos encontramos diariamente. Todas estas cosas serán planteadas el viernes 29 en vivo a través de Facebook e Instagram en IRMIE, recuerde RD, y en Facebook irmie.sa. Usted podrá hacer sus preguntas y serán respondidas de manera gratuita. Esto como un servicio del Instituto Regional a toda la población marileja, quien siempre está pues colaborando con la prevención.